PEGI 18. No, mierda, quería ejecutarla. Ah, no jodas. Hijo de puta, cabrón. Cerdo, ven aquí. Desgraciado. Joder, sí, joder. ¿Hemos dicho que tenía intención del año que viene a jugar Sekiro? Yo creo que no. ¡Oh, Dios mío! Lo que me ha costado. ¡Madre mía! Lo que me ha costado. Su fruta la madre. Necesito vacaciones. Y no en el infierno. Si puede ser un lugar paradisíaco. Por favor, gracias. Beatriz, ¿dónde estás? Te invito a guardar. Vale, ¿qué pasa? Joder, tío. ¡Ay! Me ha chafado. Me ha hecho pupa garso, dile algo. No se mueren, son muy pesados, tío. Ahora, ahora. Hijo, HP, HP. Holy Packer, Holy Packer. Holy Packer. Deja el QR quieto. Déjalo. Si es que mira que les gusta maltratarme, eh. Ay, 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 digo que lo consigo casi. Tonto. Déjenme ya. Soy pacifista. Yo hago la moda y no la guerra.
la Cleo estaría contenta conmigo, porque soy un ser de luz. Bueno, a lo mejor no quiero que le haga tanta gracia que sea un ser de luz, pero tú me entiendes. Joder, tanto me ha costado. Madre mía, tú. Si es que yo siempre lo uso, a mí se me dan muy mal las plataformas. Bueno, realmente la pregunta es, ¿qué es lo que se me da bien? Banquear. ¿Ves? ¿Ves? Algo bueno sé que tengo. ¿Qué? Hombre, pues a mí tener un poquito de dinero en el bolsillo, la verdad es que me da puta madre, ¿sabes? Más que nada porque cuando ya tienes cubiertas tus necesidades básicas es cuando ya empiezas a disfrutar de la vida y eso. Y yo me veo muriéndome con 60 años, hipoteca y sin haber vivido. ¿Qué? Eso ha sido duro. ¡Ojo! No me casaré con un hombre sin grandes ambiciones. ¿Ves? Avariciosa. Lujuriosa. Pecaminosa toda tú. Espera, aquí anda. No me casaré con un hombre. Que te voy a bendecir. Soy una mujer inofensiva. Sí, inofensiva, claro, claro. Eso va a ser mi desnuda, claro, por supuesto. Fulvia, esposa de Marco Antonio. Dominada por la avaricia sin límites, conocida como la más avariciosa de Roma. Por aprovechar toda oportunidad para acumular poder. Ven para acá, que te voy a santificar. Con la cachiporra en la frente. Del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mira, el tema no tiene nada que ver con la cachiporra. Pero al ver la forma de la cruz, me acaba de venir a la cabeza. No hemos encontrado más joyas de Beatriz, ¿verdad? No. ¡Joder! ¡Joder! ¡Coño! ¡Mierda! ¡No! Perdido la sincronización, la poca que tenía. La poca sincronización que perdía la he perdido. ¡Mierda! Ahora, alabado sea. Ve, ve, que te va a santificar la pubiana. Tira, tira. Ahora, para mí. Vodka rosa, el vodka verde. Ahí está. Nada de lujuria, nada de lujuria. La dama de la fortuna y eso. Eso, eso, la dama de la fortuna. Es cuando llevo la saca en el bolsillo y tintinea. A lo mejor llevas cuatro perras, pero como hace ruido dices, pero... ¡Ábrete, puerta, anda! ¡Ábrete! ¿Qué es una plataforma? A ver. ¡Ah! ¡Hostia, tú eres un elevador! Míralo, míralo. Y no se le escaldan los pies, su puta madre. Debe de tener unos callos para que no se le... No sé. Pero esto será para subir, ¿no? Ah, no, es para levantar otra plataforma. ¡Vaya hombre! ¡Cucú! ¡Estás on fire, bro! Pero no golpes al suelo, hijo de la gran puta. ¡Vaya zambombazo que me acabas de pegar! Oye, oye, ¿no te estás pasando un poco? Eso sí ha fallado, ¿eh? No sé.
Es una cosa que me da mucha rabia de los videojuegos, ¿sabes? Y es que no, como no ves la Xbox, no sabe hasta dónde llega la hostia. Claro, tú te crees que estás fuera de ratio y te llevas un mascazo, te da un puteazo en la boca que flipas. Y dices, madre mía, qué rico más entra. Y así a fondo. Una hostia en la cara y te espabilas. A ver, señor, tengo que subir ahí arriba y usted tiene que bajar. Cabrón. Eres un cabrón. Se me enamoran. Me meto un puteazo. Ahora vendrá el otro. Claro, yo me imagino que son dos tandas, porque como hemos bajado la plataforma de una hostia, la tendrá que subir. No, hombre, no, que es mi caballo. Quita, hombre. ¡Au! ¡Ah! Maltrato. ¡Ya está! ¡Ya que voy! ¡Venga, ven para acá, payaso! ¡Osa! ¡Is! ¡Os! ¡Yosa! Ahora sí. Perfecto. ¡Come on everybody! ¡Come on everybody! ¡Vaya hombre! ¡Tanto los cojones! ¡Que te muera ya, coño! ¡Qué buena marsalada! Si es que no puede ser. Vamos, bicho. Vamos a buscar más bichos que aplastar. Aire. ¡Coño, tú eres el Austin! ¿Qué pasa, loco? ¡Madre mía, cuánto tiempo! Ese juegazo este. ¿Cómo está usted? ¿Cuánto tiempo sin verle por estos lares? ¡Oh, my God! Ojalá el God of War que no hubiese enterrado en el olvido. Ah, los God of War van después de este. Voy a traer ahora todos los Metal Gear y los God of War. Porque hace poco descubrí que aún me funciona la Play 3. Vamos a darle, pues los tengo todos en Play 3. ¡Ah! El cafetito. ¡Ay, qué rico! Sí, señor. Sí, aquí ya sabes. Próximamente en QR Juegos en tu canal de videojuegos. El Kratos dándolo todo, en su pura esencia, de old school. No. Es que este, bueno, juego hasta que God of War lo enterré en el olvido. Ah, vale, ahora entendí, hasta que God of War lo enterré en el olvido. Hombre, era. God of War es que God of War. También es el que, como aquel que dice, creó la fórmula esta de hack and slash con sus puzzles o cosas así tan hardcore, motor 3D. Este lo que hizo fue coger lo mejor del God of War y lo concentró en un solo título que hemos dicho siempre que ojalá hubieran hecho una segunda parte. Pero guau. Wow. Ganas de jugar los God of War igualmente. Ganas de jugar a God of War. Lo que me gustaría jugar son los nuevos. O sea que eso me temo que hasta dentro de mucho no podrá ser. Bueno, hasta mi cumpleaños. Pues mi idea es para mi cumple comprar la PlayStation 5 por el culote de la Inco. O sea, es para noviembre. ¿Qué pasa? Ah, vale, que hay que trepar. Espera. Is os as. Faltó la saga del purgatorio y el paraíso. Sí, es que es eso.
Podrían haber hecho muchos más, pero mira. Acabó mal visto las games. Acabó viscerada. Pobrecita la compañía que mal acabó. Mira que eran buenos, ¿eh? Pero que mal acabaron, tío. Todo por una EA de mierda. Que se me cae el suelo. ¡Qué asqueroso! ¡Bicho, fuera! Madre mía, estas hormigas repugnantes. ¿Qué coño? Quita. Claro. ¡No! 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 ¡Es mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Gilipollas! ¡Es mi montura! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces, desgraciado? ¡Suéltame! ¡Puta coño! ¡Desgraciado! ¡Asqueroso! ¡Fuera de mi vista, hombre! No sé qué hay que hacer, ¿eh? Yo no sé cómo sigue haciendo tanta pasta con prácticas tan mierda. Ah, pues mira, pues porque tienen suerte y ya está. No es por otra cosa. Electronic Arts es que también, claro, ten en cuenta que con los juegos de deportes hacen mucho dinero. Aquí en España, por ejemplo, nos venden una mierda. La excepción del FIFA. Vale, pero claro, yo sé que en otros países el tema del fútbol americano y todo el rollo da mucho dinero. Entonces, claro, tienen ahí cash, tienen pasta. Yo deduzco que esto ha de ir aquí, ¿no? ¿O no? Ah, pues sí, he deducido bien, muy bien, muy bien. Eso, eso, no pienses, déjate llevar por tu instinto. ¿Qué dice mi instinto? Que tendrás que ir a echar... ¡Ah, no, vale, vale, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Se me ha descompuesto. Ha fallado mi instinto. Vale, hay que colocar el pedrolo y tirar para arriba corriendo como un loco. Lo gracioso es que me estoy haciendo todo esto sin vida, ¿eh? Porque no me queda vida. ¿Este no se está descomponiendo un poco rápido? ¡Vamos, chiquillo! ¡Sua, sua! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Movilidad, fluidez! ¡Dale, duro! Ahí abajo hay una tía pinchando un palo. Espero que le esté gustando. ¡Aire, aire! ¡Sua, sua! ¡Yaja! ¡Fuck yeah! Podríamos jugar todo el juego con el bicho este, ¿eh? Lo he encantado, ¿eh? ¡Hala! ¡No! ¡Asúmelo! Has desperdiciado tu vida. Al menos, respetadlo. ¡Ridícula! La verdad que el padre de Dante es un hijo de la gran puta, ¿eh? Con todos mis respetos hacia el señor. Es un cabrón hijo de perra. Deberías haber sabido. No eres mi hijo.
Ah, no. ¿Entonces qué es? ¿Hijo del vecino? Ah, no, es hijo del butanero. Todo el mundo lo sabe. ¡Quita, coño! ¡Desgraciado! No sé qué hay que hacer, ¿eh? Yo estoy aquí aporreando botones. ¿Qué clase de hombre lucha por una mujer? Pues un hombre enamorado, ¿no? Suele pasar. Sí que es verdad que este señor es un poco putero, porque se ha tirado a media Israel y aparte de la otra. Y se ha ido de fiesta con los colegas del trabajo, ha bebido mucho, ha apoyado mucho y esas cosas. Pues claro, es un pecaminoso. Por eso estamos aquí, ¿no? Si no estaríamos en el cielo y no en el infierno, digo yo. Ya está, menos mal. Eso sí, esta parte ha sido más light. Se ha agradecido un poco, ¿eh? Bueno, tú, ¿qué pasa? Caída de FPS. ¿Qué pasa, tetas gordas? ¿Te hago una lipo? Liposucción, lo llaman. Con el dinero que tienes, cabrón. No volveré sin ella. Y veremos quién es más hombre de los dos. Pero si das dos pasos y te ahogas. Se ha desgraciado. Será codicioso. ¡Agarrao! ¡Gañán! ¡Ah! ¡Ay, ay! Ya está. Hostia puta. Y eso era oro macizo. Córtalo en cachitos y te lo llevas a casa. La historia es que vengo sin vida. Mira cómo se ríe. Diciendo, lo sé. ¡No vales nada! ¡Lo sé! Es que vengo sin vida. No tengo vida. ¡No vales! No vales nada, por eso te vas a comer la primera hostia. Vamos, payaso. La verdad que está siendo de los bosses que más me está costando, ¿eh? Junto con Cleopatra. ¿Te crees lo bastante hombre? ¡Fuera de mi vista! Joder, son dos. Veamos de qué estás hecho. ¡Te haré pedazo! ¡Fuera de mi vista! ¡Joder! Ah!
es esta? Pa, tú sigue. ¡Sé más que tú, payaso! ¡Nunca podrás conmigo! ¡Pecado será! ¡No! Vamos, va. Que tú puedes. ¡Oh, papá! ¡Que te jodas! Una hoja y media más tarde. Fue derrotado. ¿Es todo lo que podías ofrecerme? Yo no respondo por la clase de hombre que eres. Yo no me condenaré como tú. ¡Hala! ¡Crucifixión! ¡Madre mía! ¡Purificado! El papá a los cielos. Ahora, ¿y esto? Hostia, tú, pedazo de esmeralda. Siendo corrompido por la codicia de mi anciano padre, que corroe todas mis entrañas. Da igual, no, la saca. Tírale. Magia. Has encontrado una nueva magia. Pecados del padre. Ve a la pantalla de magia para asignarte la magia. Y eso. Sí, ¿qué es lo que hace? Colgante mágico que protege a Dante y ataca con seguidores más cercanos. Ah, muy bien. Nice. Has encontrado una nueva reliquia, el ojo de Algiriero. ¿Cómo coño se pronuncia el apellido de este señor? ¿Y esto qué hace? Necesitas nivel de virtud 3 para llevarla. Dante puede absorber una determinada cantidad de daño cuando recibe un ataque. Subir de nivel de la reliquia aumenta el daño que Dante puede absorber. Vale, hombre, pues me quedo así, ya está. Hombre, está muy bien eso de absorber daño y tal, todo lo que tú quieras, pero eso. Vale, tengo 4.000 puntitos por el culo de la Inco. No, no, no he rimado, no, ya lo sé. 4.000, 4.000. La verdad es que ha ido bien esto, ¿eh? Para el ataque ese que te golpea y te mata, ha ido de fábula. La verdad es que sí, ¿eh? Ha ido de fábula. Bueno, me voy a guardar los 4.000 puntos y ya está. Pero como no sé dónde aplicarlos ahora. Te imaginas que al caer ahí me muero y hay que volver a empezar. ¡No! La fuerza de Dante. Ay, es verdad que me estoy equivocando de botón. Es que ya no sé ni qué botón estoy aporreando, tío. Estoy tan cansado, tan cansado, tan cansado. ¿Eso qué es? ¿Que hemos hecho una bolsa? Sí. Me falta la mitad. Y dos de tres joyas de esta mujer. Ah, la dama de la fortuna. Guarda. Ok, me quedan 15 minutos, pero bueno, lo hemos superado, ¿eh? Sin bajar el nivel. Joder. Lo he dicho junto. Cleo. Este es el boss que más me ha costado. Es que papá es muy tocapelotas. Papá tocando la pirula. Ahí hay otra palanca, ¿no? Ay, no, ahora van a empezar a... No. ¿Eh? ¡No! Ahora ya está. Press button now. Venga. Ah.
madre que os parió a todos, cabrones. Pero Dante, ¿quieres saltar? Por tu madre, por tu padre. Bueno, por tu padre no, porque a ese creo que no le caes muy bien. ¡Oh, qué horror! Anda, a ver. Payaso, sua, 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 pim, pam, pum, boca de odio a ti, con esto y un bizcocho, tapa a las 8. Saca, 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 coge, mete, saca, pim, pam, pum, boca de odio a ti. Maximal power. Ah, mira, morado. Moradito, moradito. Ya está, nada más, tío. Buah, me tengo que estar dejando de todo, tío. Menos mal que no soy de esas personas completistas, si no estaríamos jodidos. ¡Hala! Pre-button now. Palanquita. Mira que me gusta jugar con palancas. Qué mal ha sonado eso. A mí los gritos de las señoras sufriendo y tal no me estimulan, ¿eh? Me gustaban más cuando estábamos en el mapa de la Cleo. Es del era más estimulante, te incentivaba a avanzar así, oyes a alguien y haces no. Pero qué coño es esa mierda que cae del cielo. Bueno, cielo, en verdad aquí no hay cielo, ¿no? Te pones a analizarlo. Aquí cielo como tal, ¿no? Estamos bajo tierra, en verdad. Ahora, aupa. Uy, señora, se la han metido por el culo. Joder, hermano, espero que te vaya ese rollo. No estás jodido. No puedo. Oye, a lo mejor me deja, ¿verdad? Me estoy mojando. Pero qué coño. Ah, digo, a lo mejor han liberado un hueco y hay alguien ahí al que pueda absorber, pero no. ¡Hostia! Vale, tiene cuidado, Dante. Y un, dos, tres. ¡Sua, sua, sua! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ira! ¡Uy! ¡Virgilio! ¡Uy! ¡Puto de experiencia! ¡Hala! ¡Almas para mí! Contempla las almas dominadas por la ira. Antaño fueron odiosas bajo el cálido manto del sol. Pero aquí, en el oscuro cieno de Estigia, desearían nunca haber nacido. ¡Qué sueño! Poeta, ¿me deshará la muerte? No temas, porque nuestro paso nadie puede parar. Eso es algo que nos otorga él. ¿Y quién es él? ¿El Todopoderoso o el tío Lucy? ¿Quién es él? Va, espero, chico, no me dejes con la mierda en la boca. Ah, vale, hay que ir allí, ¿no? A la jarra esa gigante. Ah, muy bien. Tiene forma de garras.
qué mal rollero, ¿no? Ero, ero, ero. Ero, qué mal rollero. Pues... me da a mí que lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a avanzar un poquito más, pero bueno, si me matan y eso, el último punto de guardado es este. Soli 22. No creo que encuentre muchos más. ¡Ay! ¡Ay, que me caigo! Madre mía, cuidado con las manos, ¿eh? Esto es típico en un Souls. La ciénaga, el pantano. ¡Ah! ¿Qué coño? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Desgraciado hijo de tu padre, coño. Desgraciado. ¡Guaras! Me la he comido. Te he dicho yo que no íbamos a avanzar mucho más. Joder, qué hipo más tonto. No soy como los gusanos. Me cobro mi presa. Es verdad, hemos subido una ramita ahora. Vale, la celda de... esto es... vale, te vuelves más poderoso. Esto es el Suasa, hostia. Qué guapo, ¿no? Esto es el Suasa, Suasa. Vale, tengo 3.000. ¿Estos son 5.000? ¿En serio? Ah, 3.000, hombre, 3.000. Bloquea ataques a distancia. Esto es la polla también, ¿eh? Cuando esté a tope power. Chananan, chananan, chan, chan, chan. 2000 no me llega. Ah, no, absorber no. Ya, no. Que no paran de salir, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! Venga, va. Hay que cargarse rápido a los gusanos. Hola. Ah. Anda, ven, chaval. Esto que era, púsate durante el tornado. Vale. Para hacer volar a tus enemigos. Durante el tornado. O sea, yo hago pam, 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 embestida, ruido, tornado. Yo hago así y luego es. Darle otra vez, ¿no? Vale. Joder, qué palizas. Hostia, pegan duro, ¿eh? Cuidado, cuidado.
Nada, contra estos no va, ¿eh? Recuerde a trabajar. Pues sí, las salitas van de puta madre, ¿eh? Las cosas como son. Uy, qué susto me he pegado. Me vuelvo a guardar. No pienso volver a pasar por ello. Ahora, guardar. Pues sí, lo dejamos aquí. Ah, descansar. Pues no sé si mañana voy a poder hacer directo. Intentaré mañana sábado hacer directo a ver si nos lo acabamos ya. Cosa que dudo, si no ahí ya tenemos que pasarlo al lunes. No lo sé, ya os iré diciendo por Twitter a ver qué tal la historia. Pero bueno, inicialmente hasta el lunes ya no hay directo, ¿vale? Pues intentaré mañana darle, aunque sea un par de horitas, aunque sea poco. Aunque sea enfrentarse a un boss y ya está. Que es lo que tardo en derrotar a un boss en este juego, 2 horas. Pero a ver si puedo mañana, me gustaría porque está muy guapo el juego y un engancho que flipas. Y no debe quedarnos mucho, no deben de quedar un directo más, 4 horitas más, ¿no? No creo, bueno, yo me atasco mucho, quedará más. Pero bueno, eso, que puede quedar 1 o 2 directos, no sé. Ya veremos, ya veremos. Así que nada, me voy a despedir, señor Garso, como siempre, muchísimas gracias por tenerlo por aquí, muchas gracias por su compañía, un abrazo muy grande para usted. Señor Austin, ¿cuánto tiempo? A ver si se pasaba ese minuto, hombre, a saludar por aquí, también un abracito muy grande. El señor Tindro, lo mismo, un buen abracito, que tengáis un buen fin de semana, el señor Tindro, que haga usted buenos directos, el señor Garso, que disfrute la familia, el señor Austin, no trabaje mucho. Un abracito para todos y nos vemos aquí en Cuerjo, su canal de videojuegos. Si ya sabéis, chavales, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasar el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Y como siempre, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo directo. Vale, chao, chao, colacao.